¡Oh yeah! Hoy toca Scrap Brain Zone, una zona que me encanta, y de nuevo volvemos aquí con Sonic the Hedgehog en el canal, que puedo deciros, vamos a por todas con un nuevo stage, ya sabéis, completamente divertidísimo de este juegazo. Aquí hay muchas mecánicas nuevas, como estos bloques tan divertidos que vamos a poder encontrar. Y la verdad que una de las cosas que más me mola es esto, ¿no? Aquí tenemos escudo. Es el cómo iban avanzando en los niveles, nivel tras nivel, en el juego de Sonic the Hedgehog original. Encontramos nuevas mecánicas que lo hacían increíble. Aquí, por ejemplo, tenemos un par de anillos, pero ahora, por ejemplo, para subir, como podéis ver, hacemos estos bloques que aparecen de la nada, ¿vale? Esto está bastante divertido, aparte de las trampas de fuego y demás. Y es que realmente hay que ir dando pequeños saltos de fe, como diría yo ahora, para avanzar. Esta zona realmente es bastante, bastante complicada, ¿eh? Yo le tengo muchísimo respeto. Y para mí es uno de los niveles más técnicos. Aquí es donde más tenemos que aprender un poquito del control de Sonic, para que cada salto que realicemos y cada acrobacia sea la mejor para poder progresar correctamente en el nivel. Como siempre, lo que digo, vamos con todas y a por todas. Activamos estas esferas y vamos a usarlas para llegar al siguiente checkpoint. Vamos allá. Venimos. ¡Oh! Claro, no he llegado. Ahí está, vale. Esto es para pillar anillos, hay que hacerlo bien, ¿eh? Hay que hacer rapidito aquí. Ahí está, y... ¡Ah! Vamos ahí, a ver, es que hay que hacer como un doble salto, pero no me está dando tiempo. A ver, debería... Ahí está, digo, hay que pillar el timing exacto. A veces cuesta. Venimos por aquí, vamos a ver, quiero ver el bloque, ahí está. Debería aparecer uno aquí, y ahora uno enfrente, cuidado. Vale, espérate, aquí podemos tener un problema, vamos a venir por los bloques de aquí, y al lío. Nos han quitado el escudo. Es lo que digo, aún habiéndome pasado el juego un montón de veces, como podéis ver, la sigo... ¡Oh! Casi, vale, vale, este no cierra. Pensaba que iba a morir, chicos. Es que había uno de los juegos de Sonic que aquí sí que cerraban, ¿vale? Entonces aquí ya cada vez nos venimos a los laterales y como veis no nos enganchan. Pero hay que venir poco a poco, ¿vale? Muy bien, venimos por aquí, pasamos rapidito y a lío. Nuevos enemigos. Y nivel stage completado. Vale. Vale, aquí está la Scrap Brain Zone, el acto 2. Vamos a por todas con Sonic. ¡Wow! Esto, otra cosa que me flipa, ¿vale? Como os fijáis, si nosotros saltamos, nos enganchamos y giramos en la velocidad que giran ellos, ¿vale? Esto está bastante, bastante guay y es una mecánica que vamos a tener que dominar mucho para este tipo de niveles. Si, por ejemplo, queremos llegar a la zona más de arriba, ¿no? Así que ya sabéis, nos enganchamos. ¡Wep! Esto mola un montón. Vale, vamos allá. Saltamos aquí. Creamos la plataforma y aquí avanzar rapidito y cuidadito con ese con el impulsor y con todos los enemigos de esta sección. Como podéis ver, son bastantes y peligrosos, poca broma. Ahí está. Vale, pillamos escudo y entramos por aquí. Ahí va, adiós escudo. Ah, no, tío, me puse nervioso. Vale, venimos para abajo. Pero que os digo, esto, el camino a la última Chaos Esmeralda va a costar, ¿eh? Vamos allá. Vale, en este caso aquí cuidadito con los enemigos y demás, pero lo que tenemos que hacer es avanzar hacia el lado derecho. De nuevo, me lo estoy comiendo todo, tío. Cogemos la vida. Cuidadito con los rayos chispazos y venimos de nuevo aquí a buscar estos bloques invisibles que van apareciendo poco a poco para poder subir a la zona de arriba. Como siempre, los saltos son muy importantes. Ojito ahora con las sierras estas, van a bajar y subir. Y aquí el tema es que una cinta nos arrastra y la otra nos va a hacer ir más lento. Así que aquí el dash, por ejemplo, nos puede ayudar muy bien a avanzar por la sección. Vale, de nuevo aquí tenemos trampas varias. Madre mía. Menos mal que los rings nos permiten sobrevivir a esto porque, os lo digo, está complicada la cosa. Vamos a venir por aquí abajo. Gusanito fuera. De ese paso. ¡Ah, tío! Madre mía, es que estoy liando, ¿eh? ¡Uf! Y tanto, y tanto. Vale. Pues nada, acto 2 completado. No sin un poquito de manqueo, pero bueno, lo importante es completar el juego al 100%, que es lo que estamos haciendo aquí y es lo que mola. Vale, ahora lo siguiente que tenemos es la siguiente zona. Como podéis ver, este nivel, una cosa que me mola es que continúa automáticamente donde estábamos. Y aquí está Eggman, ¿vale? Esto es como una pequeña cinemática y él nos hace caer a lo que sería la zona 3. Esto me ha molado mucho siempre y lo que veo aquí, encontramos algo extraño, es que son como unas ruinas.
Por tanto, la aventura de Sonic el Erizo continúa a tope. Así que vamos a por todas. Activamos este botón. Cuidadito aquí con las trampas. De nuevo estamos en una sección como en la área del laberinto, ¿no? Con el tema de problemas de tener que coger oxígeno y un montón de cosillas. Pero bueno, yo creo que merece la pena y al final pues es bastante, bastante divertido. Vamos al lío. Cogemos los rings. Ojo. Uf, casi me da el bicho. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Yo y el agua, o sea, es el elemento en el que peor me muevo aquí, bros. Ahí está, vamos a pillar un poquito de aire por si acaso. A ver, ahí está, bien. Vale, abrimos, cogemos los anillitos. Y lo que podamos nos vamos impulsando con el agua. Ya os digo que al final el problema aquí es que cuesta un poco el moverse, ¿no? Como podéis ver, pero bueno, yo creo que podemos y que aquí el tema es superar esto sin ningún quebradero de cabeza. Nos queda poco, ya nos falta muy poco para terminar el juego. Y la verdad que en este momento tengo muchísimo... Ojo, que me ahogo aquí, no puede ser, no puede ser. No, 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 no. Ahí está. Uf, digo, me voy a ahogar y la voy a liar. Vale, pues nada, ahí me pegan, es lo que hay. Uf, como he de... madre mía, al límite, nada. Me lo he imaginado, digo, creo que voy a palmar, pero bien. Y ahí está, he palmado, palmo. Ah, hemos muerto, vamos a intentar completar esto, lo que digo. Pensad en esto como la zona final, o sea, podemos. Pero es complicado, poca broma aquí con lo que digo. Esta área a mí me parece lo más complicado del juego porque al final es muy fácil que aquí los enemigos nos revienten y digamos adiós. Aquí esta zona es la más fastidiosa, como podéis ver. Y hay que tenerlo muy muy en cuenta para poder vencer el stage, ¿vale? Vamos allá, venimos por aquí, ¡opa! Nada, tío, es que se me da fatal, os lo digo en serio. Y aquí es que la clave es saltar, tenemos ahí el enemigo, ahí está, vale, vale, bien, 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 ya está. ¡Final Zone! Pues nada, hemos llegado a la zona final, ahora sí que sí, esto, lo que digo, se viene el gran enfrentamiento contra el Dr. Eggman o Robotnik. Aquí como podéis ver, este enfrentamiento es completamente diferente a los anteriores. Están desde las trampas estas láser que se van juntando y demás. Y en este caso, para darle hay que golpearle cuando él sale, ¿vale? Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que tengo 0 rings. Así que, importante. Y bueno, hay que buscar golpearle como podamos, esquivando en este caso estos rayitos, ¿no? Como siempre, podéis esperar a que pasen. Y entonces, intentad colocaros al lado que se pueda para golpear a Eggman. A ver, de momento me está saliendo fatal, hay que decirlo. Poca broma. Vale, vamos allá. Ahí está, le hemos dado, por fin. Aquí sobre todo lo que digo, paciencia, ¿eh? O sea, os puede costar un poquito. Intentad siempre estar en el centro. Aquí, por ejemplo, salga donde salga, le podemos dar, muy bien. Me ahogo, vale. Vale, aquí otra vez. Le he dado, pero es que a veces como que no se ve que brille, ¿eh? A ver. Estamos en buena zona, ahí. ¡Ojo, pum! Otro golpe. Vamos a esquivar. Vale, aquí está, ¡pum! Sigue disparándonos. La verdad que como final boss, tengo que decir que esta zona final está muy guapa. Vamos ahí, ¡bumba! Ahí está, Eggman destruido. Eggman huye sin su nave y se sube a esta especie de andador. Y ahora, pues bueno, básicamente le hacemos chocar y ya está. Aquí liberamos a todos los conejitos y animalitos. Y ahí están las esmeraldas. Como podéis ver, tenemos un total de 6. Y ahora es lo que os digo, desaparecen todas. Y dice, ¿qué pasa aquí? ¡Buah! Y con esto hemos terminado la aventura. La verdad que me lo he pasado en grande. Ha estado muy divertido. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Si os ha molado este tipo de contenido, dejádmelo en comentarios. Y la verdad que estaría bastante guay el ir completándome todos los juegos de Sonic aquí, like a boss. Me gusta muchísimo, lo tengo que decir. Es un juego que es divertido. Aquí, pues bueno, os dejo con los créditos. Pero nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, pulsad el botón de like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Y ya sabéis, nos vemos en la próxima. Adiós. So